Pero poneme una gorra con. Bueno, una buena con los audífonos porque estorba. Está muy fuerte esta. Muy fuerte. Ah, ahí se quedó. La pongo acá. Hola, vamos a las personitas. No sé si se me escucha bien. Dejemos el sonido de identidad de fondo. Vente por mí. Ok. Es chistoso porque suena los ruiditos del Identikit y siempre suenan raro. A ver. ¿Qué tal su fin de semana? Está muy alto. Sí. Ay, me equivoqué de pantalla. Muy bien, entonces voy a poner aquí esto. Voy a poner en silencio esto porque luego suena feo. Ahí está. Bonito. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? El mío estuvo agotador y la anterior semana estuve con tantas cosas que hacer que no pude hacer este juego. Así que le voy a una comisión, más una feria, pero estuvo bonito. Aquí. Ay, me salí de nuevo. Aquí estamos. A ver si vamos a jugar. Entonces, este hermoso personaje. Ay, no tengo amigos que estén en línea. No. Vamos a jugar. Sí, nos va a tocar ese Hunters esta vez. Si se ve raro el gorrito es porque los tengo sobre los audífonos, que son como de diadema, entonces es una boina muy bonita y que por la talentosísima Daphne es una hermosa personita y hace cosas bien bonitas. A ver. Hola, nadie está produciendo esta J pronunciar como letra. O sea, ¿cómo? Bienvenido, joven. Vamos a jugar Identity. Ya saben, si quieren jugar algún juego que sea chévere y para jugar con más panas, pues el Identity es un juego muy accesible, es gratis. Y fácilmente puedes farmear cosas para conseguir los personajes y los distintos skins. Y literalmente lo único por lo que pagas es netamente estético. ¡Hola! ¡Hola, mi muñeca preciosa! Pero eso. Entonces, si es que algún rato se instalan Identity, solamente tienen que agregarme donde era. Oh. Bueno. Luego les enseño el código. Es un código que se utiliza para agregar amigos y para jugar juntos. Es hermoso. Y ya me olvidé que estaba buscando. A ver, dejemos ahí. Siempre se me traban los comentarios. A ver.
Vamos a ir con este hermoso vampiro que parece, se parece a Alucard. Entonces, vamos con el fotógrafo. ¿Será de ser amistoso o solamente tratar de matarlos a todos? Un segundo. ¡No! Bien. Es que estaba el brillo de la pantalla muy bajito. Ahora sí, vamos. Entonces, primero lo primero es buscar. Vamos por aquí. ¿Quién será nuestra primera víctima? Aquí no hay nadie. Entonces, como Hunter, yo puedo ver dónde están las máquinas. Tenemos dos doctores, una coordinator y una enfermera. Vamos a salir por allá. Si llegué a alguien, revisamos esta máquina, no hay nadie. Vamos a intentar hacer esto sin necesidad de usar el poder de la cámara. Bienvenido. No. Ahora vamos a usar nuestro poder. Es que está. Vamos a encontrar a alguien. Estamos cambiando los genes. Imagina a uno que está aquí. ¿O no? Vamos por acá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos acá. Dos. Le golpeamos dos. Vamos, pequeño. Camina más rápido. Vamos a tocar a la enfermera primero, a la doctora. Netamente de fantasía. Así que no está bien atacar a nadie por cejas. Le di la oportunidad de golpearme con esa cosa y la perdió. A ver, espérate, primero no sé dónde están. Que no haya bingo. Vamos dos. Vamos primero este. ¿Dónde hay una silla cerca? Ahí hay una. Vamos por aquí. Dos. Y ahora falta una más. Y vamos a liberar a la otra de ley. ¿Dónde están los otros? ¿Hacia dónde huyeron? Veamos. Parece que uno. Dos, tres. Ah, están por ese lado. Entonces vamos por ese lado. E intentemos golpear primero a el que está aquí. Listo. Unos dos. Muy bien. Donde liberar a la coordinadora científica que están por acá. Entonces deshagámonos de ella. Vamos por acá. Viendo ahorita. Nos falta la garden, ¿eh? Aquí está la doctora. Listo. Vamos, pequeña. Y vamos por acá. Okay. Solo nos falta una. ¿Dónde estás, pequeña? Jardinera. Es que pa. No tuve ni siquiera que ir a buscarla, vino sin mí.
Agarramos. Te ves cansada. Ven, te voy a llevar a que te sientes. Veamos. Este comentario fue bloqueado ya que se puede resultar ofensivo. Ya. ¿Qué habré escrito? No, mentira. Eso no me sabe salir así. Ni siquiera me saben salir los comentarios cuando resulta que es ofensivo o algo así. Pero por lo general no me sale ningún comentario porque, no sé, Facebook sabe tal día y es como que... Rayos. Oh, gracias. Muy amable. Vamos a favor. No, pues intentar otra vez con este. Pero es que no quiero ser Hunter. O sea, sí me gusta, pero quiero también ser Survivor. Qué bonito, gracias. No voy a poder hacer esto hasta que cargue una partida. Hola, hermositas, personitas que están por aquí. A ver, vamos a ver. Casi se mudó. Pinina. ¿Qué de la pinina? Vamos con el composer. Pinina. ¿Está contigo la pinina? Estoy jugando. No, papi cerca. Es un para otro lado. Creo que vamos a correr lo mejor. Uy, no, 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 viene por acá, viene por acá, viene por acá. Oye, oye, oye. Eso es todo cerca. Sí,
Ya lo logramos. Es una línea, no les está volando y brillo bien bajito. Pero por allá me voy a ir. Vamos a buscar una de estas máquinas. Es como que todos corriendo por su vida y aquí en una sinfonía. Está por aquí, ¿no? Vamos hacia el otro lado. Okay, rompe la conexión del otro lado. Pongamos esto así. Vamos, pequeños, vamos. Regreso en un minuto. Y ahorita me puedo dar cuenta que estaba con el micrófono silenciado. Bueno, en resumen, creí que la piñera se había escapado. Resultó que se había metido bajo mi cama y yo cerré la puerta de mi cuarto y ahí estaba. Pero ya, ya apareció. Entonces, ay, no sé si es como de la boina. ¡Nina! ¡Nina!
Salió. Arriba, hop, hop. Diga, hola, bebé. Hola. Me diste un susto. Creí que te habías escapado. Creí que se había escapado. Y no, no se escapó. Se le estaba debajo de mi cama. En mi cuarto. Te encerré en mi cuarto por accidente. Ya. Abajo. Abajo. Gracias. Oye. Mentira. Así. Esto. Sí, gracias. Muy bien. A continuar. Vamos otra vez. Vamos si puedo seguir otra vez de eso. Sí. No me mando a ser malo. No me gusta ser malo. Lol. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer esta cosa hasta que cargue y que parezca una partida. Ay, solo conseguí eso. Eso no me alcanza para nada. No olviden, únanse al Identity. Es un culto. Es precioso. Yo me saqué los audífonos para ir a buscar la pimienta, no sé para qué, si es que son inalámbricos. Pero ahí fue. A ver, voy a dar un tour por el cuarto hasta eso. Ah, tengo juegos artificiales, que es un payaso. Ahí está. Pongamos música. Es mi canción favorita de este juego. Sienta. Qué hermoso. Vampiro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, cierto! Tengo un nuevo skin de Uchan. Bueno, les enseñaré después de esta partida. ¡Ay, no! Es que qué bonito. Vamos con el compulsor. ¡No! Me ganó el compulsor. Vamos entonces con... Creo que tiene un nuevo skin del embalma. Creo. No, no he tenido un nuevo skin de limón. Entonces, vamos a probar. Probemos otro. El Gravekeeper. Está bonito este. Listo. Vamos. Voy a hacer el Gravekeeper. No lo he jugado mucho, así que si no soy tan buena. Me disculpo. No estoy en silencio. Ay, no estoy en silencio. Me asusté por un segundo. Es que se me olvida que dejo el micrófono en silencio y sigo hablando ahí nomás. Avanza, dale. Hay gente que quiere acabar el libro de mis fotos, así que hoy mismo. Y que este será el último partido por ahí. ¿Vamos? ¡Qué bonito diseño! Ay no. ¿Por dónde? La habla de Queen. No me viste. No me viste. Estás alucinando. Shh. Oye. Oye, pequeño, oye. Uy, ese chingo al compulsor.
Pues vamos por aquí. Se supone que yo soy los que deben rescatar, pero yo soy enemistada con las puertas, con las paredes y con todas las cosas que se me cruzan. Entonces, consecuencia. Sube. Oye, ¿qué pasa? Oye, estás mojada. Estabas en la lluvia. No, lo bajó al... ¿Cómo se llama? Lo bajó al sótano. No. Eso sí, un segundo y ya me electrocuté. ¿Qué fue que ha sido electrocutarse? No me acordaba que fuera tan feo. No digo en verdad. Es que la otra día estaba desconectando una lámpara y toqué la cosita metálica del conector y sentí como si me hubieran golpeado el dedo. Pegó bajo tierra. No entiendo. No. No me pegue. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me golpea? No está bien golpear, señorita. Me acabo de pegar con su nose. Por allá. Vamos de vuelta por aquí. No, le volví a golpear al composer. No me perdí. ¿Dónde está la máquina? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde es eso? Vamos, pequeño, corre. Van a empezar a sonar los cuervos. Vamos, pequeño. Codifica, codifica. No, ¿dónde está el espejo? ¿Dónde está el espejo? No. Pero como van las cosas, creo que voy a empezar a tener que buscar la dungeon. Oye, déjame curarte. Oh, vení para acá, vení para acá. Corre, 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 corre. No, 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 no. Vaya, me golpeó. Creo que sí, voy a empezar a buscar él. Voy a empezar a buscar la dungeon. ¿Dónde está la dungeon? ¿Para qué no vamos? Tenemos una dungeon. ¿Dónde está la puerta? Ya se fue. El otro pronto se va a ir. ¿Dónde está la puerta mágica? Es una puerta roja. En el piso, la trampilla, eso. ¿Dónde está la trampilla? Siempre sabe aparecer por las sillas en las que están sentadas. No. No, me vino a buscar. No. Venga, 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 venga.
Ay, no alcancé a registrar para la trampa. Pero si voy a revisar, es que por aquí está la trampa. Voy por aquí, no está la trampilla. Pues lo vamos a buscar por el cementerio. Verás, yo ya te rescaté. Tú te volviste a morir. Por aquí no está. No está la puerta. Intenta buscar esa puerta. Por acá no está tampoco. ¿Por aquí estará? No, no está por aquí. No, no quiero el chulísimo. Quiero el dungeon. No quiero el sótano. No me sirve el sótano. Si no se dijiste pronto, para empezar a sonarme los. Esos. Sí, esos hermosos. ¿Cómo se dice? Cuervos en mi cabeza. Son porque no estoy haciendo nada. No, ya me pegó. Ay, qué bonito diseño. Qué bonito diseño. Sí, está precioso. Miren qué lindo. Es cosplay material. Tráigale al surrender. Muera. Ya. Rendirse sí es una opción. Ay, tengo para que se pare el esfero. Ay, qué bonito. Bueno, se queda el identidad. Pero no, ya vamos a salir. El Iron Man's Fortune. Voy a dejarlo por aquí. Okay. Listo, muchas gracias. Y sí. Ajá. Ahora vamos a jugar el Iron Man's Fortune. No. A ver. Un segundo. Listo. Eso es. Ahora Identity. Ahora se me olvidaron mis fotos. Vamos a darle un new game. Sí. Este juego es hecho de los mismos desarrolladores de Frambo. Si recordamos bien, esa criatura que está colgada en el árbol, al igual que la que está arrimada en la tumba, la vimos en el juego de Frambo. Lo que significa que posiblemente este zorrito precioso está en Ithersa, que es una de las realidades. Los planos de existencia elemental o algo así era. Bienvenidos a mi juego.
Yo seré su anfitrión y humilde narrador. Las reglas de este juego son simples. Juégalo hasta el final y será recompensado. Esta es Miss Fortune. Es una increíble niña. Tiene una familia no tan increíble. Un poco de chispas para ti, un poco de brillos para ti y un poco para mí. La parte triste es: hoy es el día en el que morirá. Puedo escucharte, ¿lo sabes? ¿Ah? ¿No puedes? ¿Estás adentro de mi cabeza o algo? Bueno. Ok, sí. Te llamaré Mr. Voice. ¿Qué dijiste de que morir hoy? ¿Morir? No, nadie dijo nada sobre nadie muriendo hoy. ¿Así que nadie dijo nada? ¿Sabes? Preparé un juego para ti. ¿Un juego? ¿Sería para mí? Si llegas al final del juego, te daré felicidad. Te amo. Supongo que podría dársela a mi mamá. Trato dicho. Increíble, fantástico. ¿Lista para jugar? Sí. Tu primera misión es salir de la casa. Ok, lo voy a hacer. Entonces este es un kick, lo que significa que jugamos con el mouse, metemos el cursor. Entonces con el lado derecho caminamos. Y con ese mismo pues interactuamos con las cosas. Sí, el lado izquierdo, clic izquierdo para interactuar. Este es mi escondite secreto. Impresionante. ¿Pero por qué necesitas un sitio para esconderte? No me gusta cuando mis padres discuten mucho. Cuando vengo aquí, puedo soñar que viajo muy lejos. Ya veo. Y es Bobsy, el guardián del lugar secreto. ¿De su ojo? ¿Le pasó eso? Una batalla contra un monstruo. ¿Un monstruo? Eso suena muy terrible. Muy... ¡Ay! No, ¿cómo se dice? Muy miedoso. Sí lo fue. Este es mi diario. Nadie está permitido leerlo. ¿Quieres verlo? Aquí tenemos el diario de Miss Fortune. Miss Fortune Ramírez Hernández. Bonita. ¿Tú dibujaste todo esto? Me gusta jugar mucho con mis juguetes. Me gusta hablarles porque es divertido. Hola, diario. En la escuela dibujé... A ver. Dibujé. Y en casa estaba en mi sitio secreto hablando con Bobsy. Y lo escuché. Vi un zorro caminando fuera de mi habitación. Se llama Benjamin, creo. Oh, ese zorro. Pues vemos que a nuestro narrador no le gusta el zorro. Querido diario, mi papá me mintió hoy de nuevo. No vamos a salir hoy al parque. Me vestí, o sea, me arreglé, pero no le importa. Me siento triste, lloré, pero mamá me dijo que estoy bien. Me temo que si le digo que estoy triste se va a enojar. A veces no sé cómo sentirme. Nadie me está enseñando cómo sentir. Desearía que en la escuela nos enseñaran de dónde vienen los sentimientos. Pero en serio, nada de cuentos. Takes para siempre. Benjamin, querido diario. ¿Está bien tener sentimientos hacia un zorro? No, niño. El vómito del amor es lo que... Benjamin, el zorro, me vino a visitar cuando estaba jugando afuera. Y nos vimos el uno al otro y mi corazón se siente tibio. Y es como si fuera a vomitar, pero de buena forma.
Entonces él y yo, porque mi mamá dictó que la cena estaba lista. Querido diario, mi padre golpeó a mamá. Se supone que debe ser normal. Debo golpear a la persona, a las personas que quiero. No se siente bien. No me gustó cuando mamá, papá pega a mamá. Tal vez papá no puede ver que está haciéndole, me está haciendo daño cuando golpea a mamá. Prometo que nunca seré como mi padre. Hoy jugué. A ver, espera. El día de hoy jugué que tomaba un avión a Japón y vi cosas interesantes. Sé sobre Japón porque mi amigo es japonés, le gusta el sushi. Qué estereotipado. Mi amigo es japonés, japonés habla japonés. Es muy problemático cuando queremos hablar. Es difícil entendernos, es confuso, pero me agrada. Tiene un par de dulces botas y un sombrero de vaquero. Su nombre es Hiro y es un fantasma. Hoy hice un dibujo, pero nunca se lo di. That's Hiro, my Japanese friend. Es Hiro, mi amigo japonés. Es un fantasma. Querido diario, mira, tengo escarcha de la escuela. Es muy brillante y la usamos para hacer tarjetas de Navidad. Creo que las tarjetas de Navidad son bonitas, pero no creo que Santa Claus sea real. Si no me pudiera dar a todos un regalo, ¿por qué no puede darle cosas a las personas pobres? Un poco de agua y comida. Vi en un show de TV que personas de otros países no tienen nada que comer. Bueno, no creo que Santa sea real, pero la escarcha es increíble. Me hace pensar que todo lo que me hace triste o enojada puede ser espolvoreado con brillos para hacerlo más bonito. Eso me hace un poco menos triste. Querido diario, fui a recoger tomates con mi abuela. Olían tan bien. Vi mariposas y algunos otros insectos también. Comí todos tomates y de ahí estaba lleno. Ahí esto no vi. Glitter. I love my glitter. Me gusta la escarcha de nuestra protagonista. Entonces, querido diario, estaba en mi triciclo, pero no tenemos dinero para una bicicleta. Y vi directo al sol. Y empecé a llorar porque me hirió mis ojos. Mi mamá dijo que uno nunca debe ver directamente al sol. Y es un lindo dibujo. Impressive. Impresionante. Querido diario, fue tan divertido hoy porque fui al lago y vi pájaros volando y también peces en el agua. Sentí como si agua tibia se acercara a mi parte inferior. Sí, estuve en el lago. Estaba muy tibio. Querido diario, ¿cómo estás? Estoy bien también. Debo hacer tarea, pero no puedo dejar de pensar en Benjamin. Encontré una foto de mí cuando era más joven. El tiempo pasa volando. El pastel se ve delicioso. Mira esa foto. Era una bebé. Ahora soy una señorita. Eso es lo que son. Halloween. Ideas para Halloween. La señorita zorro. Porque no voy a decir otra cosa. Muy bien. Entonces tenemos el... esto, ya vimos esto. Me gusta mucho mi libro de colorear. Entonces tenemos las opciones de llevar el libro con nosotros o dejarlo para Pupsi. Entonces, llevémoslo. Lo voy a llevar conmigo por si acaso me aburra. Ok, ahora tenemos un libro. Lo que vamos a ver todo aquí. Entonces, salgamos de aquí. Gracias. Bienvenido, joven. Continuamos, aquí tenemos un zorro. Es Benjamin, el zorro del que hablaba. Mira, dibujé este dibujo. Es el zorro que veo afuera de mi ventana a veces. Lo llamé Benjamin. Es un zorro muy bonito. Oh, no me importan mucho los zorros. Ok. Nuestro querido narrador tiene aversión para con los zorros. Bien. Hablar. Me gusta moverme. Uh-huh. Es la música que sigue y sigue para siempre. Se pone a bailar. Mira qué bonito. Bienvenido, joven.
Viste esas muñecas de papel, yo misma. Esta es Kimberly y este es Steven. Tengo un viaje luchando supervillano. Mi escarcha. Tenemos escarcha. Entonces decimos que viene ya, no se escarcha. Nada más. Y ropa. Y un monstruo aquí una vez. Enseñé el dedo y nunca regresó. Oh. Yo creo que ya estamos, vimos todo. Sí, ya vimos todo lo que está aquí. Pues vamos a salir de la habitación. Antes de que te vayas, ¿qué juguete escoges para traer contigo? ¿No puedes llevar ambos? No, solo puedes escoger uno. Recuerda, tu elección es mucho más importante de lo que crees. Ok, escojo. Pues vamos a llevar el unicornio o la piedra. Vamos a la piedra. Escojo la piedra que papá me lanzó una vez. Interesante elección. Lo llamé Stony porque es una piedra, ¿entiendes? Stony la piedra. Eso es muy inteligente. Gracias. Y para que sepas, me gusta ponerle escarcha en las cosas para que sean fabulosas. ¡Felicidad para todo! Tú, al otro lado de la pantalla. ¿Recuerdas lo que te dije que iba a morir hoy? Mantengamos eso un secreto entre nosotros, ¿de acuerdo? Por ahí pasas, Benjamin. Esa es la abuela. Usa un pañal también. ¿Aún usas un pañal? No, eso fue tan año pasado. Mamá le gusta coleccionar pasos. Rompí un par rompiendo muy caro. Muy rápido. Mamá descubrió que lo hiciste. ¿Quién lo hizo? No, pero caminé con un pedazo de vidrio por 5 días. ¡Qué feo! Por favor, no te caigas, no te caigas. Definitivamente. Oh no, está todo roto. Ese fue un hermoso ejemplo de causa y efecto. Por favor, no te preocupes, puedes confiar en mí. Ok, gracias. No me delates, eso estaba pensando. Mamá dijo que se casó con papá porque me estaba esperando. Quería abortar, pero es ilegal. Y es contra la ley. Eso es casi lo mismo, sí. Tal vez podría arreglarlo. Vamos a arreglar eso. Vamos. Entonces arreglemos esto. Verán, yo lo pongo así bien alineado, bien bonito. Y esa cosa solita se pone feo. Eso no va ahí. Arreglemos este jabón. Arreglemos la flor. Listo. Lo logré. Mira, soy yo. Mamá me dijo que tengo que sonreír aun cuando estoy triste. Y un pato. No. Ya leímos eso. El amigo de mi padre era un cazador. Y mató a este Ren. Su hijo, Erika, pensó que su arma era un juguete. Y hizo bang bang a sus padres. Y sus padres murieron. Y estaba muy triste. Es un alce, no me acordaba. Muy bien.
Está tabaco aquí. A mí tampoco me gusta el tabaco. Sí, esa es mamá. También le gusta tomar mucho jugo. ¿Estás listo para completar tu primera misión? Sí, voy a conseguir ese premio. ¿Conejos muertos de nuevo? ¿Cuándo podré aprender a que me gustan vivos? Qué bonito. Mamá, esta fiesta, ¿qué es? Animales muertos, eso es lo que es. It's forever. Yeah. Así. Yay. Felicidad a la sopa. Acaba de echar escarcha a la sopa. Qué bonito. Tuvimos una cena adorable ayer. Mamá no estaba tan borracha y papá, de hecho, dijo hola. Me dijo hola. Negligence check. Cuando crezca, quiero ser como justo como mamá. Una bebedora de jugo. Jugo. Eso es hoy. Octubre 11. ¿Vamos? ¿Vamos a decir que nos vamos? Pues sí, hay que avisar, ¿no? Saldré a jugar, mamá. Buenos días, mañana. Ya es tarde, Miss Fortune. Oh, buenas tardes, mañana. Oh. Ay, no. ¿Te acuerdas a Benjamin? Aquí es donde lo vi por primera vez. Estaba escondido en la basura. Hicimos contacto visual. Fue muy intenso. Sí, me dijiste sobre ese zorro ya. No deberías confiar en un zorro. Todos son criminales. ¿Qué? ¿Un zorro criminal? Eso es tonto. Esta piscina apesta a baño porque hice pis ahí. Es asqueroso. No tan asqueroso cuando mi padre vomitó en él. Eso fue asqueroso. Verás, ¿qué te diré? Aquí es donde padre duerme a veces. ¿Padre? Hijito. Ven, gatito. Ven, gatito. Gatito, gatito. No, no más. Se parece a la Ollin, pero me trata como la Toki. Rayos, nunca puedo acariciar a los dulces animalitos. Antes de continuar, necesitas conocer las reglas del juego, Miss Fortune. Ok. Recuerda, te van a dar opciones en tu viaje. Ok, ¿opciones? No hay bien ni mal, solo consecuencias. Solo consecuencias. Cuando acabes el juego, el premio de la felicidad eterna será tuya. Estoy lista. Tu siguiente misión es cruzar este camino. ¿Puedo hacer eso? ¿Mirar a la izquierda? ¿Mirar a la derecha? ¿Carros? No. Ok, aquí voy. Uy. Un monstruo. ¿Qué monstruo? Yo no vi nada. Estaba ahí. Yo lo vi. Tal vez solo tu imaginación. Es verdad. Tengo una muy grande. Solo sigue. Nos vamos a divertir mucho. Ok, vamos. Oh, un pajarito de dormilón. Vamos, Miss Fortune. Vámonos.
Mejor tarde que nunca. Bienvenido, joven. Cinemática chida. Uy, se están patateando los pájaros. Se les echa escarcha. Killmonger Games es el. Es la. Que hizo también Rambo. Una historia interactiva. Descansa. Me llevé a la muerte en la ciudad de pájaros. No, recién empieza el juego, por si acaso, no es que se acabó. Solo que es los créditos al inicio también. Little Miss Fortune. Es que es una historia interactiva. Sí, no. Esa escarcha es muy útil, que digamos. No. No sé mucha escarcha allí. Bueno, ¿dónde estamos? Estar atento en caso de que veamos. Oh, es un cachorrito. Hola, cachorrito. Qué lindo sombrero. Ahora concéntrate, Miss Fortune. Tienes que hacer una decisión muy difícil en cuanto a este cachorro. Ten en cuenta las consecuencias. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar con él o vamos a liberarlo? Juguemos con él. Voy a jugar con él para poder pasar un buen tiempo con él. No sale la bola. ¿Qué bola? Esta. Esa bola. Ok. No se va a cocinar porque acaba de venir una bola de la nada. Ay. ¿Qué hice? Se rompió. Señora Brooke. Todo lo que toco se rompe. ¿Qué pasa conmigo? No hay nada malo contigo. A veces la vida es injusta. Pero estoy aquí para ti. ¿En serio? Gracias. Lastimosamente, el cachorrito se va a perder la fiesta ahora. ¿Qué fiesta? El dueño de este perro, George, está teniendo una fiesta. Creo que debes ir y decirle sobre el accidente. ¿Qué accidente? Ah, sí, el cachorro, sí. Vamos, está un poco adelante. De acuerdo. Llevaré el sombrero de fiesta como símbolo de nuestra amistad, cachorrito. Lamento que te rompí, cachorrito, en serio lo soy. Tal vez podemos jugar luego, cuando yo también esté rota. Voy a tocar el cadáver. Continuamos. Prohibido perros aquí, que es un perro aquí, entonces. ¿En serio? Oh, no. Dice. Bien. Qué dramática. Ya puedo ver mi huella. Veamos qué salió. Veo que me hace escarcha ahí. Puré de arroz. No puedo ver esto más, por favor, sigamos. Somos dos. A nuestra querida Miss Fortune come escarcha. Eso no sirve. ¿No ves toda esa basura por aquí? Qué buena observación, Miss Fortune. Gracias.
misfortune. Al otro lado de este lago va a estar un paso más cerca del premio de la felicidad eterna. Y la fiesta también, ¿no es cierto? Sí, eso también. Una vez, en este lago, mi cabeza se quedó atrapada en una bolsa de plástico. Recuerdo haberme dormido y despertar en un hospital. Eso es terrible. Sí, casi muero. Ya, eso ya vimos. Ya, sí, sí. Me equivoqué. Ya quería algo. Oye, ¿no? Bueno, llegó ese lado después de premio. Raíz, ¿qué está pasando? Creo que estás en grandes problemas, Miss Burton. No me digas. ¿Dónde me están llevando esos pájaros? No tengo idea. Pero debes hacer algo sobre él. Y yo, rápido. ¿Partearle en las bolas o lanzarles un cacho? Lanzamos los cachos. Mi escarcha es brillante. Si les pongo escarcha, solo verán brillante. Se confundirán y me dejarán solo. Eso suena como un plan sólido, mi fortune. Vamos. Esto se está tardando mucho. Ni siquiera subimos tan alto. Y siempre parece detenerse cuando estás en peligro. ¿Estoy en peligro? Un pajarito. Hola, pajarito. Ese pájaro es muy grosero. O sea, sí. ¿Por qué no me rompí las piernas, Marín? Pareces que eres buena para caerte. Gracias. Mr. Boyce, ¿es la fiesta el mismo camino que la felicidad eterna? Sí, sí lo es. Qué conveniente. ¿Has pensado cómo contarle las noticias a George sobre el cachorro? Me refiero, si quieres. ¿Vamos a decir? Sí, pues. Por supuesto, es lo mínimo que puedo hacer por el cachorro. Eso es muy valiente de tu parte, Miss Fortune. Gracias. Mira, un barco. Hola. Si llegamos, será un poco más allá. Bueno. Un pescado. ¿Qué deberíamos hacer sobre él? Si nos llevamos al pez, me lo quedaré. Su nombre es Rodrigo y necesita un sitio en el cual quedarse. Si tiene que hablar Rodrigo. Me pregunto si Rodrigo ha escuchado sobre el sushi. Es como Rodrigo, pero en pedacitos, ¿sabes? Tenemos un pescado. En la cocina. Y aquí estamos, la casa de George. Estoy un poco nervioso por presentarme. Lo harás bien. Eres valiente al decirle la verdad sobre el cachorro. Detente. Lo hago por el cachorro, ¿sabes? Si timbramos, nadie contesta. Solo entraré para que vea la fiesta.
Un hombre vi, una vez vi un hombre flotando en el lago, justo como este pescado. Qué linda foto. Decidí tener una foto así con mamá y papá. Tenemos un cuerpo. Ya. Hola. ¿Qué pasa, mi suerte? Nada. Are you sure this is the right house? Where is the party? Hello? ¿Estás segura que esta es la casa correcta? ¿Dónde está la fiesta? Hola. Uy. Excuse me. Disculpe. ¿Es usted George? Are you the owner of ¿Es el dueño de un cachorro? Porque tengo malas noticias. Oh, no, espera. Parece que se colgó. ¿Se colgó? ¿Como una piñata? Debería golpearlo como una piñata. No, Miss Fortune. Está muerto. Pero está usando botas bonitas. No puede estar muerto. Oh, ok. Hey, Miss Fortune. Creo que la fiesta se acabó. Deberíamos irnos. Te veré atrás. George, ¿sabes? Ahora que estás muerto. El cachorrito se murió. Me gustaba el cachorrito. Bye. Ok. Feliz. George, la piñata. Ay, Dios. No. Eso estuvo un poco. Solo un poquito tétrico. Tenemos un pájaro aquí. Malditos pájaros, gracias a ellos. Obviamente llegué tarde a la fiesta. Ok. No había nada más por aquí, ¿no? Oh. ¿Qué es esto? Supongo que no está acabado. ¿Será que lo acabamos? Traje a tu cachorro de vuelta. De nada. Ay. Okay, estoy aquí. Vamos al bosque y consigamos la felicidad eterna. Sí. Oh, amo el bosque. Con los árboles y los pájaros y los animales. Animales peligrosos, Miss Fortune. Tal vez puedas encontrarte un zorro. ¿Un zorro? ¿Como Benjamin? Sí, pero todos los zorros son malvados. Así que mantén tus ojos abiertos. Ok. De acuerdo. No, ¿qué es esto? ¿Una muñeca? Todo comienza con la canción de un jackdaw. Jackdaw es un, creo que una especie de pájaro. ¿De qué lo voy a buscar? Un segundo. ¿Qué es un jackdaw? Eso me suena al nombre de un pájaro. Jackdaw, creo que es como un cuervo. De hecho, creo que es una urraca. Corvus monedula. Sí, es como un cuervo. Everything begins with
Todo empieza con la canción de un cuervo. Pero creo que más bien es una urraca. Interesante. Me la quedaré. Hey, ¿qué tienes allí? Nada. ¿Qué tienes ahí? Nada. Uy. Un zorro ocultista. Lo que reconozco es a tu ala. Es Benjamin. No importa. Atácalo antes de que te mate. No creo que Benjamin me mate. Son símbolos de Thurston. Hola. ¿Es tu nombre Benjamin? ¿Quieres jugar conmigo? Nope. No te vayas. Qué alivio. Estamos a salvo ahora. Continuemos jugando mi juego. ¿Qué? Hay una cueva mágica por aquí. Debes encontrarla. ¿Una cueva mágica? Ok. No, parece que Benjamin le gusta pintar. Eso es realmente cool. Me gusta eso en un zorro. Concéntrate, mi suerte. Necesitamos continuar. Bien. Creo que son ratas. Ya no. Familia. Oh, ¿esta es la cueva mágica? No se ve tan mágica. Solo espera hasta que entres. Me gusta el sonido de eso. Tengo una pregunta. ¿Qué significa este símbolo? No lo sé. ¿Chispas? ¡Qué cool! Cuando sea que estés listo. Entonces, ¿nos toca entrar a la cueva o no vamos a continuar? No puedo esperar a ver a la magia adentro. Ok. La cueva es enorme. Echo. Bueno, exploremos la cueva. Ok. Solo estoy jugando. Eso no era Echo. Fui yo. Comiquilla, mi suerte. Gracias. Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué? ¿Me perdí de algo? No estoy segura. Estoy escuchando música. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de hamsters? Una fiesta de hamsters mágicos. Sé que amas a las fiestas. Vamos, ¿en serio? ¿Podemos entrar? No lo sé, averigüémoslo. Es un antro de hamsters. Es un cabaret de hamsters. Wow, pelea de hamsters. ¿Vas a hacer algo al respecto? Acabar la violencia entre los hamsters. Sí. No peleen, cosas adorables. Deben besarse y llevarse bien. Ahí está. Oh, por favor, no te vayas. Se te cayó algo. Oh, ¿son mentas? Tal vez debería probar una para mantener mi aliento fresco. Soy una señorita, ¿sabes? Oh, se siente bien. Esas no eran mentas, me importa. Ay, no. Cinemática chida.
está literalmente volando. Figurativamente también. Se voló la Miss Foto. Oye, blancazo. Wow. Eso no era una mente después de todo. ¿Estás bien, Miss Foto? Está bien. Disculpe, ¿cómo puede entrar una señorita? ¿No? ¿No soy tan importante, dices? Ok. ¿Puedes creer este señor, Mr. Royce? Debemos encontrar otra forma de entrar, o de salir más bien. Estas pequeñas carritos me están matando con su adorabilidad. Tan lindo. Míralos. Con sus mini cócteles y su mini ropita. Es demasiado ternura para mí. Mira esa señora. Creo que está en problemas. Oh no, creo que la reconozco. Es la dueña del club ahí. ¿En serio? Parece que fue, le robaron. Apuesto que es el hámster con la máscara negra. Tienes razón. Parece que ayudaste al criminal a escapar. ¿Por rayos? ¿Significa que también soy un criminal? Por supuesto. Oh, ¿en serio? Por favor, no me delates. Tu secreto está a salvo conmigo. Gracias. Disculpe, ¿necesita ayuda? ¿No? Ok. Hey, Miss Fortune, necesitamos encontrar una forma de salir. La felicidad eterna sigue allí, ahí afuera. Ok, miraré alrededor. ¿Hay un botón? Me pregunto qué hace este botón. Una escalera. ¡Qué elegancia! Buen trabajo, Miss Fortune. Encontraste la forma de salir. Gracias. Deténganse, es una restringida. Oh, mira tú. Parece como una película que vi en la televisión. Estos son los tipos malos, te lo digo. Creo que tienes razón. Necesitamos despejar el área antes de que puedas pasar. ¿Es esa alarma de fuego? ¿De incendio? ¿Con la resortera? ¿Qué resortera? Esta. Oh, esa resortera, ok. Y no se pregunta de dónde salen. Ok, usaré estas. Bellotas, como amo. Ok. ¿Es esto cerca? Casi. Muy chon. Era un laboratorio de metafetaminas de roedor. Lo hicimos. Bien hecho, mi suerte. Squirrelspeed. Qué elegante. Para ardilla. Parece el proyecto de ciencias que papá tiene en el sótano. No lo sé, pero mamá estaba muy enojada sobre eso. Ya. Oh.
Eso es mucho dinero. ¿Es esta la felicidad eterna? Bueno, ¿qué te hizo pensar eso? Mamá dijo que el dinero es la única cosa que la hace feliz. Bueno, tu mamá está mal. ¿O en serio? Ok. No, nada. Vámonos. Y tú, al otro lado de esta pantalla. Escucha, sé que debe ser duro no saber mucho sobre el futuro de nuestra pequeña señorita. Realmente, mi suerte morirá. Si es que es así, ¿cómo morirá? ¿Y cuándo? ¿El zorro malvado la matará? ¿Encontrará la felicidad eterna? Personalmente espero que lo haga. Actúa normal. Aquí viene. Es fuerte, lo lograste. Felicidades. ¿Dónde estamos? Estamos un paso más cerca del gran premio de la felicidad eterna. Genial, porque no me dejan estar afuera por tan tarde, ¿sabes? No estoy tan lejos de aquí. Genial. Buenas noches, Dani. Gracias. Es un outfit, más bien. Pero el gorrito no se queda en el lugar porque estoy con los audífonos debajo. Bueno, entonces continuamos. Mira, un niño perdido. No me gusta esto. Tal vez debería regresar a casa. ¡Chao! No te vayas, mi suerte. Te puedo proteger. ¿En serio? De acuerdo. Wow. Niña. Hola. Hola. ¿Desapareció? Aquí apesta. Miss Fortune, cuidado con tu lenguaje. Ok. Oh no, está en Guayaquil. No, mentira. Un monociclo, ¿entiendes? Muy inteligente, Miss Fortune. Gracias. Oh, fantasmagoria, viene a Openfields. Eso es asombroso. Tal vez podríamos encontrar un poco de tiempo para revisarlo más después. Espera, no juegues con mis sentimientos ahora. Concentrémonos en encontrar la felicidad eterna primero. Y de ahí veremos. Ok. No puedo esperar. Es Benjamin, el del bosque. ¿Sabes? Si alguna vez quieres salir o algo, estoy disponible. No interactúes con ese zorro salvaje. Te dije que esos zorros son peligrosos. Déjame manejar esto. Benji, ¿eres un zorro salvaje peligroso? No, Benji, no vaya. Deja que esa bestia huya. No quiero que nada malo te pase. De acuerdo. Bueno, vamos por aquí por la cocina. Que nos reúne aquí con usted. Ay, gracias. Oh, estos son dibujos de Benji. Es absolutamente el mejor arte que he visto. Benji es un artista. Qué personal. No sabía que Benjamin era tan creativo. ¿Creativo? Eso parece que un niño lo dibujó. ¿Qué dijiste? No me refería a eso. Hey, ¿no deberíamos concentrarnos en encontrar el premio? ¿Estás concentrada? Llega para allí, libre mi suerte antes de darle otro color. Me voy aquí. Así veo. A ver. ¿Vamos al parque? Sí. Ok. Todo el mundo está con máscaras. ¡Detente! ¿Qué? ¿Lenguaje? No voy a repetir lo que dijo.
Ese vocabulario. ¿Mr. Boys? ¿Sí, Miss Porter? ¿Alguien ha alcanzado el final del juego y conseguido la felicidad eterna? Sí, por supuesto. Vivieron felices para siempre. Eso suena muy bien. ¿Sabes? Quiero dar este premio para mi madre. Desearía darle a alguna felicidad. Mis brillos no funcionan con ella. Eres muy dulce de tu parte. Gracias. ¿Te gustaría probar mis escarcha? No es necesario. No seas tanto. Aquí tienes. Felicidad a Mr. Boys. Oh, gracias. Bueno, vamos a encontrar el premio y hacer a mamá orgullosa. Sí. Lluvia de pájaros. No alimentes a los pájaros. Oh, ok. Hay un montón de poesía en la... La muerte está viva y está alimentándose de ti. Interesante. ¿Qué piensas? Miss Fortune, ¿realmente necesitas leer esos poemas? Sí. Ajte. Escucha este. No voy a traducir eso. ¿De dónde están colgando? Es un dibujo de un gato. Vamos, Miss Fortune. Vamos. Ay. Mira. Se parece al papá de Kevin. Se sentía en la arena rara de la escuela. No tenía ropa. Y los policías lo golpearon con un palo. Fascinante, recuerda. Ese pescado que... Los instantes. ¿Te refieres a mi amigo Rodrigo? Te voy a dárselo al... Estoy seguro que apreciaría la compañía. Tal vez sería justo para hacer, supongo. ¿Le vamos a dar el pescado? Nos quedamos con el pescado. Se lo damos a lo... Estamos en la cebolla, ¿cómo se llama? Cinco es... Estos pájaros que están en el mar. No es un albatros. Es una gaviota. Gaviota. ¿Vamos a dar el pescado o nos quedamos con el pescado? Es que está borracho. Es una gaviota borracha. Si nos quedamos con el pescado. Dale el pescado. Espero que este pescado te traiga mucha felicidad y amor como me lo trajo a mí. Eso fue muy amable de tu parte. Gracias. Oh no, Rodrigo está muerto ahora. Por supuesto, los gallitos aman comer pescado. ¿Por qué le dijiste algo? Bueno, ahora lo sabes. ¿No es divertido aprender? Supongo. No tardaré luego. ¿Te gustaría subir en el caballito real en el parque? Sí. ¿Caballo real? Sí, una princesita, ¿sabes? Estoy en el caballo. Se fue, desafortunado. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás preocupado porque soy una señorita? Por supuesto. Eres muy chiquita y te podrías romper. Me rompí el brazo una vez. Entonces, ¿sabes a lo que me refiero? Mira ese pato. Salvamos mi esfuerzo.
No quieres juntarte con patos. Gracias, tonta. Las patas son geniales. Y estoy llevando un reproductor. ¿Podría estarme preparando para bailar de verdad? ¿Quieres enseñarme un par de pasos de baile? Sí, a ver. Baila, Miss Fortune. Por supuesto. Mira esto. Eso fue desafortunado. ¿Qué hablas? Eso fue normal. Si lo dices. El pato está fumando. ¿Te gustaría subirte a este? Es como un tornado. Sí. Nos vamos a subir a todo. Sí, quiero subirme. ¡Deténlo! ¡No puedo sostenerme más! ¡Oh no, Miss Fortune! Y así me caí una vez, segundo beso. Muy divertido. Cuando los árboles están desnudos, cuando el viento está frío, cuando el aroma está podrido... No, cuando el aroma de manzanas podridas... contra la piedra. When the trees are naked, when the smell of rotten apples smashes against the stone. Cuando el aroma de manzanas podridas se golpea contra la roca. Apple pie. Contra la piedra. ¿De qué hablas, Miss Fortune? Nada. Esto parece el arte de Benjamin, ¿no crees? Creo que es basura y debería ser borrada con fuego. En serio, veo mucho potencial aquí. Obviamente es muy artístico. Solo ignóralo. Continuemos jugando mi juego. El precio está más cerca de lo que tú crees. Es el premio. También me pasó a mí, te le pensé que tras la caída no me acuerdo qué pasó después. No me acuerdo del hospital en mi cama. Ah, no, yo solo me caí y me golpeé. A seguir jugando. Casi puedo sentir la felicidad eterna. Bien, el último retro espera en el cementerio de mascotas. Eso suena como el mejor lugar para acabar el juego. Exactamente mis pensamientos. Yo creo que piensas lo mismo. Estaba pensando que mientras caminamos, ¿te importa si te pregunto un par de preguntas? Claro, soy buena respondiéndolas. Responde tan honestamente como puedas. De acuerdo, primera pregunta. ¿Alguna vez has robado algo? Un color. Se robó una navaja. Se sintió tan mal. Que le enterró en mi jardín y nunca le dijo a nadie. Lamento por ambos. Segunda pregunta. ¿Eres feliz ahora? No, güey. No realmente. Muchas cosas me hacen tristes. Es por eso que quiero el premio tanto. Así puedo dejar de fingir y ser siempre feliz. Oh, ya veo. Entonces, última pregunta. ¿Sientes amor? Me dijeron que es un aborto. O sea, que quería ser abortado. No, es por eso que me gusta mi piedra tanto. Solo es una roca y no se enoja ni está triste. Desearía ser así algunas veces. Gracias por tu honestidad. Gracias. De nada. Llegamos al cementerio de mascotas. Oh, mira, más niños desaparecidos. Si me pierdo, ¿cómo les diría a mamá? No te vas a perder. Vamos a regresar a casa justo después de encontrar el premio. Ok, muy bien.
¿Listo para encontrar el premio de la felicidad eterna? No, lo escondí en una de las tumbas. ¿Debo cavar una tumba? ¿Cuál? Te daré una pista. Es donde está el pez dorado, está encerrado. Encerrado, enterrado. ¿El pez dorado? ¿Debo cavar con mis manos pequeñas? Rayos. Usa la pala. ¿Qué pala? Esta pala. Okay. Esa pala, ok. Yo no tocaría nada que saliera del piso de esa forma. Bueno, aquí hay un easter egg. Este gatito de aquí es el logo del estudio que realizó el juego. Este tenis murió rodeado de sus amados en un incendio. Vamos a desenterrar todas las tumbas. Apesta a hot dog. Supongo que no es del pescado. Ok, veamos. Little Lulu, la primera pug que mató a un hombre. O sea, que ahorcó a un hombre. ¿Ya? Estranguló a un hombre. Nada. Stephanie Quinn, escritora de la novela erótica Confesiones de un gato. Novela erótica. Hablando de locura. Vamos a desenterrar todas las tumbas. No hay premio. ¿Qué tal va el desentierro de tumbas? Sí, yo me encargo. Paul murió haciendo lo que amaba, comiendo popo. Ew. Qué asco. No hay premios aquí. Es un montón de huesos pequeños. Veamos. Roger y Macpay. No, nunca vio esa ventana viniendo. Nunca vio esa ventana. No hay prima aquí. Oh, tu tumba está disponible. ¿Qué quieres hacer? Vamos a cerrarla. Nos llevaremos los huesos por ahí. Ahí está, la cerré. Ahora nadie puede dormir, morir hoy. Mr. Bubbles. Señor Burbuja, ¿será un pez? ¿O qué más puedes examinar? Felicidades, Miss Fortune. Encontraste el premio. ¿En serio? Sí. ¿Ves esa cajita? Ábrela. Ok. Qué emocionante. Felicidad eterna. ¿Es ese premio? Pero solo hay una nota. ¿Qué? Dice, robé tu felicidad eterna. Firma Benjamin. No es verdad. Mi felicidad eterna. Sabía que él... Zorro era problemas. El robot premio. Qué decepción. Realmente quería sorprender a mamá con esto. ¿Qué debería hacer ahora? Debemos encontrar a Zorro y conseguir tu felicidad de vuelta. Estoy seguro que no está lejos. Vamos a encontrarlo. Sí, vamos a hacerlo. Qué decepción. Ahí está. Benjamin, ¿robaste mi felicidad eterna? No es cool. Vamos, Benjamin. Devuélveme mi felicidad. Corre tras él. No podemos dejar que el zorro se escape de nuevo. Él robó tu premio. Benjamin, realmente me decepcionó.
Cuando... A ver. Cuando niños que no son amados en los... A ver, no. Buscan a ciegas aquello que han perdido. Por la razón de la que están sufriendo. And unloved children in darkness search for what they have lost, for why they're in pain. Children in pain? Niños sufriendo. ¿Encontraste algo, Miss Fortune? No, estás imaginando cosas. Deberíamos mantener nuestros ojos abiertos en caso de que veamos al zorro. Y ya saben cómo esconderse. De acuerdo. Mira esta piedra. Es diferente de las piedras normales, te lo digo. Creo que tienes razón. El juego de la muerte es lo que se alimenta, es lo que alimenta las sombras del más allá. ¿Qué significa esto? Parece sin sentido, Miss Fortune. ¿Serio? ¿Ves? Hay más sentido por aquí. Más sin sentido por aquí. Esta pieza está floja. La llevaré. Tal vez funcione en algún otro lado. Ahí tenemos una piedra nueva. ¿Nada de aquí? Nada en absoluto. Ahí. Ese agujero parece mucho como un zorro escondería el premio. ¿Te refieres que debo bajar ahí? No te preocupes, nada malo va a pasar. Nada malo en absoluto. Suenas muy seguro. Te confío en ti. Me pregunto por qué Benjamin robaría mi premio. Tal vez no estoy feliz el mismo. Pero necesito esa felicidad yo mismo. Espera, mamá. ¿Hay alguien ahí abajo? Sí, cayó. Esa fue una caída muy grande. Mr. Boyce, ¿está ahí? ¿Estás ahí? Encontré una aguja en un pajar. Rayos, la boté. Oh, se me cayó. ¿Repelente de zorros? No puedo negarme al estilo genial de la botella. Me lo llevaré. Oh. Esa tecnología. Oh, ahí estás. ¿Qué haces, Benjamin? No, no vamos a usar el referente de zorro. Si nos cae bien. Benjamin. Muchos se caen en su cara. Mi esfuerzo. ¿En qué me metí? Es un desastre. Tal vez fue un error escogerla para esto. Me refiero a la vi comiendo el cachar. ¿Quién hace eso? No es natural. Mi esfuerzo, estás viva y bien. Eso es genial. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? El zorro peligroso te atacó. ¿Benjamin me atacó? Así que sí, es un zorro malo. Pues te lo dije, ese zorro es malvado. Tal vez debería haberte escuchado. Aún debemos encontrar al zorro y recuperar la felicidad eterna. Tal vez deberíamos averiguar dónde vive. Dame un minuto. Dame un minuto para pensar y de ahí regresaré contigo. Ok.
Solo estaré por aquí. Esto algunas veces me lo enseñaré. Veré con optimismo toda situación que se presente, por más compleja que sea. Es una experiencia. A mí me recuerda, no sé si ya vieron la película esta de El gato con botas y eso, al personaje del perrito, que aún ante tanta cosa fea que le pasa, se mantiene optimista. Open Still Blooded is on fire. Local artist GM returns after incident in a sign is missing. Dice que un artista local se retira después de un incidente que se perdió su hijo. Invasión de pájaros. No ganamos, pero nos divertimos. Y linda, hermosa personita. Oh, el zoológico. ¿Sabes con los animales? De hecho, busqué y encontré que el zorro tiene un primo en el zoológico. En serio, deberíamos ir a ver si sabe dónde vive el zorro. ¿Pero cómo llegamos al zoológico? Está muy lejos. Tomamos el bus, por supuesto. Voy a ver una pared de bus cerca. Ok. ¿Cómo llegué al centro de la ciudad? Te llevé, te traje aquí. ¿Pero cómo? Solo eres una voz en mi cabeza. ¿Solo una voz? Puedo hacer mucho más que eso, ¿sabes? Pruébalo. No necesito probarte nada. Lo que digas, Mr. Flores. ¿Realmente quieres ver lo que puedo hacer? Espera, mi cordón. Ahí está. ¿Lo viste? No soy solo una voz en tu cabeza. ¿Miss Fortune? ¿Qué? ¿Lo viste? Lo siento. Tenía un problema de cordón. Continuemos entonces. Hey, ¿te me haces familia? ¿Qué? Perdida. Espera un minuto. ¿Esta no es Daniela Bambini? ¿Conoces a esta niña? De la escuela. Le dijo a nuestro profesor que se metiera la tarea en él. Es muy italiano, ¿sabes? Posiblemente huyó de casa. Aparecerá pronto. ¿Lo piensas? Sí. Sí. Oh, esas personas en la foto se ven muy felices tomando su jugo. Mamá siempre me trae aquí. Es muy aburrido. A veces me manda a comprar cigarrillos mientras ella está con extraños por el basurero. Ese hombre acaba de botar su billetera. ¿Y quieres hacerlo? ¿Vas a devolverlo? Espera, señor. Se le cayó su billetera. Gracias. No, no más. ¿Es esto para mí? Un billete de lotería. Míralo, es un ganador. Oh, no. No, no gané. Tal vez la próxima vez. Una vez mamá me trajo aquí y me olvidó. Jugué adentro toda la noche hasta que un hombre descubrió me encontró. Pensó que era un mapache. Eso suena como una noche muy divertida para ti. Sí, excepto porque lloré mucho, pero fue muy divertido.
Te la mano todo por ti, te lo ofrezco. La vida es una sola y si compartir con solo la cultura no hay nadie, así que la puedo llevar. Sí, es bien bonito. Aprendémoslo, a veces estamos muy cansados para sonreír. Usa Happy Face y deja de fingir. Ya, qué interesante. Sí, que sí, conozco al que conoce, al que es dueño de la casa. El papá de Casey. ¿Quién es Casey? No lo hice mucho tiempo, de hecho. Muchos más niños perdidos. Tantos pósters. Me pregunto por qué están perdidos. No te preocupes por ellos. Estoy seguro que aparecerán algún día. ¿Lo crees? Basta. No lo sé, Mr. Voice. Está empezando a oler misterioso. Aquí estamos. ¿Alguna vez has tomado el bus por ti misma, Pippor? Antes. No, no sé qué hacer. ¿Necesito un ticket? Averigüémoslo. Una tabla de información allí. Tenemos que esperar 2 minutos. Oh, rayos. No puedo esperar a conocer al primo de mi niño en el zoológico. Le voy a decir qué mal se ha comportado Benjamin. Y que Benjamin debería estar avergonzado. Eso suena genial. Todos los niños menores de 15 años pueden subir al bus por gratis. Tengo 8, así que estoy bien. Ahora que lo pienso, tal vez necesites un ticket de bus. Suenas viejo. Definitivamente soy viejo. Pero nadie puede verme. ¿Tienes como 20? Sí, más o menos. ¿Debería sentarme? ¿Esperar? Es lo que quieras. Ok, gracias. Mira, esta calle se llama Dickens Road. Dickens Road. Miss Fortune. Hola. ¿Por qué me llevaron al cielo con tus amigos? Para que sepas, porque su culpa, llegué tarde a la fiesta. Ok. Peleé con un cuerpo. Ay, gracias, Dani. Lindas palabras. Me imagino. Tienes pies muy pequeños. Sí, señorita. Eso es lo que soy. Mira esas viejitas. Da un poco de miedo, ¿no crees? Honestamente, he visto peores. ¿En serio? Sí. Mi mamá también usa esa misma máscara. Le gusta esconder su sonrisa y lágrimas detrás de ella. ¿Te gustaría tener una máscara así? No, tal vez, no lo sé. Llegó el bus. Este viaje puede tardar un poco. ¿Estás bien con eso? Hiro me está acompañando. ¿Quién es Hiro? Mi amigo, de Japón. Es un fantasma. Siempre estoy diciendo Kiribado Kodesuka. Eres muy gracioso, mi suerte. No hay tal cosa como fantasmas. Mi suerte, mira. Hay un montón de vacas en el prado. Me encantan las vacas. Kiribado Kodesuka. No sé lo que significa Kiri, pero Dokodesuka es donde está. ¡Ese es tan bonito!
Corre, bebé vaquita. Qué asco. Cosas desafortunadas siempre pasan todo el tiempo. Siguiente parada, el zoológico. Creo que estamos cerca del zoológico. Genial. Wow, aquí estamos. No puedo esperar entrar. Tienes un ticket, ¿verdad? ¿Qué ticket? ¿No te di un ticket antes? No, no lo hiciste. Ay, lo siento. Se me olvidó. ¿Tienes ideas de cómo entrar? ¿Sin pagar? Vi a mamá enseñando sus pechos al señor en la tienda y consiguió comida gratis. Pero no tengo todavía, así que no podría funcionar. Yo tengo una idea. ¿Qué tal si usamos una diversión? ¿Qué significa diversión? Haz que el cajero mire a otro lado. Engáñale. Déjame pensar qué puedo hacer. Tenemos un lobo. ¿Podemos acariciar al lobo? Se ve muy dulce. Espera y ve, pensó tú. Espera y ve. Esperaré y veré. Saben sobre los niños perdidos de aquí también. ¿Sabes un ticket para el zoológico? No hay tickets, solo cosas asquerosas. Okay, esto es rompible, como que, como una roca o algo, como una piedra. Creo que se me ocurrió algo. ¿Qué pasa si me pongo las ventanas más rápido? ¿Qué tal si rompo esta piedra, esta ventana y hago mucho ruido? Es una idea loca, pero me agrada. Gracias. Y entramos al zoológico. No está bien hacer eso, por si acaso. No está bien romper cosas. Eso es increíble. Y llevaremos muchos animales enjaulados. ¿Animales enjaulados? Por cierto, hiciste un gran trabajo no ser atrapado por el vendedor. Muy impresionante. Gracias. Pero ahora debemos encontrar dónde está la exhibición del lobo. ¿Por qué? ¿Te refieres al el primo de Benjamin es un lobo? Recuerda, él sabe dónde vive el zorro. De acuerdo. Tenemos un montón de pájaros. Pajarito. ¿Qué me dijiste? Miss Fortune, cuidado con esa boca. No me importa. Este pájaro es malvado. Necesitamos recuperar tu felicidad tan rápido como posible. Tenemos más pájaros. No vamos a leer lo de los pájaros. Este es el pájaro que pasó volando al lado nuestro. Sí. Vamos a robarnos semillitas. Porque quiero alimentar a los pájaros. Y que no tengan hambre. Creo que va a cerrar el... Ahí está. Tocar al lobito. Vamos. Estoy muy molesta, como muchísimo. ¿Qué me está pasando?
Bueno, hormonas despertando dentro de ti. ¿Qué? ¿Homos? Hormonas. ¿Qué es eso? And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also explicándole sobre los cambios hormonales. And society. La sociedad te tratará como basura. Qué lindo. Necesito descarte de emergencia. Mucho mejor. Nuestra querida Miss Fortune se droga con descarte. Hay monedas al fondo de la montaña, de la fuente. ¿Puedes pagar por deseos? Las personas hoy en día piensan que pueden comprar todo lo que sea con dinero. Diría que Benjamin sería bueno. Yo tengo una cita con él. ¿Terminaste mi esfuerzo? Lados, ahí hay postales. Decidí poder escribir japonés para mandarle una postal a mi amigo Hiro. ¿Pero dónde vive un fantasma? Deja de mentir, mi fortuna. Los fantasmas no son reales. Solo estás celoso porque no tienes un amigo fantasma. Qué bonitos. Mira esos peluchitos. Podrían ser todos mis bebitos. No, te juntas entre sus juguetes. Ya lo estoy viendo. Parece que este es el camino hacia el lago. Vamos entonces. Ay, qué bonito. Uy, vamos a volar. Parece que esta área está cerrada al público. Deberás pasar oculta a través de él. No dejes que te vea. Caso contrario, te va a encerrar y llamar a tu mamá. No te preocupes. Soy como un pequeño ninja. Me puedes esconder detrás de esas cajas, ¿verdad? Escóndete detrás de la caja hasta que se voltee. Vamos. Soy una señorita ninja. Inicimos cuando. Espera que se voltee. ¿Y que la mate por el brazo? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Es lo que le hacen los ninjas en las películas. Me las he visto todas. No le digas a mamá. Eso no es una película, así que solo es lo que te diga. Cuando se voltee, puedes saltar y continuar. De acuerdo. Parecía más cool en la televisión. Vamos a esperar a que se vuelva a voltear. Soy un master ninja sombra de sombras. No celebres todavía. Aún falta una caja a la que debes pasar. Más te vale verme cuando lo logre. Esperamos a que se voltee otra vez. Lo logré. Pequeña niña, ninja. Vamos. Nos estamos acercando mucho. Esto parece al otro. Esta se parece a la que no se parecía a las otras. El camino hacia el city está. Está chueco. No le prestes atención a las rocas.
Dice, el camino se les dice está torcido por los ojos malévolos del más allá. Senercidi era una de las realidades de la existencia elemental que salía en Framboat. Y si vemos bien, el dibujo nos recuerda a Remor. Está igualito a Remor, el príncipe de la oscuridad. ¿Se recuerdan? Que tenía cabeza de... como con cuernitos y como cabeza de vaca. Llegamos, nadie nos vino. Nos vio. Mostraste tus habilidades ninja, pero estoy segura de que no fui el mejor en, al esconderme ahí atrás. Eso no cuenta. No eres una señorita como yo. Solo eres una voz. Ya vas a ver. Soy mucho, mucho más que eso. Se puede que salga yendo rondo distinto de traer desde un foro, sí. Bueno, ahora deberíamos ir y conocer al lobo. Hablar con el lobo, tal vez acariciarlo y conseguir la dirección de Benjamin como un ninja. Canis Lupus, también conocido como el gran lobo feroz. Su snack favorito son las niñas con capricita roja. Eso es tonto. ¿Recuerdas tus niños perdidos? Tal vez él está detrás de todo esto. ¿Crees que está comiéndose a los niños? Tienes razón, deberíamos llamar a los policías. No queremos meter a la policía aquí. Hay una nota aquí. Tiene que decir dónde vive el zorro. Necesitamos tomarlo. ¡Qué lindo! No puedo alcanzarlo. Debemos encontrar una llave para abrir la jaula. Encontraré la llave, ya verás. ¡Qué bonito se parece la pingüina! Hola, ¿eres el primo de Benjamin? ¿Sabes? Es ese zorro pequeñito con los hermosos ojos azules grandes. No conozco a nadie llamado Johnny. ¿Quién es él? Estoy hablando de Benjamin. Él es este zorro que es muy dulce y que terminó robando mi felicidad. Ya no me agrada mucho. Deberías hablar. Dejar de hablar con él. Encontrar una forma de entrar a la jaula. Regresar al lobito. Y continuaremos hablando de Benjamin. ¿Crees que podría haber una llave aquí? No lo sé. Vamos a correrlo en silencio. Como ninja, ¿de acuerdo? La señorita ninja. Señorita ninja ha entrado a la habitación. Debemos encontrar la llave ahora. Te lo dije, la encontraré. ¡Vayas! Nurei aprende cómo encontrar una llave. No, no hay ahí. No hay llaves en esa. En ese balde. En los zapatos, no. Estas botas están hechas para caminar y será lo que era. Miss Fortune, concéntrate. Revisaré los bolsillos. Encontré un papel con unos números allí. 8945. Reglas de seguridad para manejarse al lobo feroz. Si el lobo corre hacia ti, listo para atacar, entonces no deberías tener ninguna. No deberías tener ninguna. Regrets. No es lamentos, ¿cómo era? ¿Cómo se decía? No deberías tener ningún arrepentimiento porque posiblemente vas a morir. ¿Un secreto dentro? Elegante. Ahí vemos los números. Oh, tenemos una muñeca. ¿Hay una llave aquí? Otra muñeca.
cuando los corazones rotos son elegidos para recibir el regalo del más allá. ¿Un regalo, dices? ¿Qué es eso? Nada. Tenemos un papelito y vamos a usarlo aquí. ¿Qué es que podemos encontrar información sobre la llave? No veo por qué no. Mira mis habilidades con la computadora. Puesto que esta es la contraseña. Creo que está sosteniendo el papel al revés. No. No me interrumpas, sé lo que hago. No. Entonces hagámoslo al revés. 89.45. No. Entonces sería 568. Ah, es Fulton Ramírez Hernández, es un científico de computadoras. Oh, realmente me sorprendiste. Veamos lo que dice. Ok, 27581. ¿Es un código? Qué loco. 27581. 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 Ah, sí me acordé. Hemos conseguido la llave. Soy la mejor señorita ninja. Tengo la llave. Muy bien hecho, mi suerte. Muy impresionante. Gracias. Ahora salgamos de aquí. Entramos en la jaula. Hora de conocer al lobo. Ven, lobito, ven. ¿Quieres que te acaricie? Soy una buena persona. ¿Lobito? ¿O rayos? ¿Qué le asustó? ¿Por qué una señorita no puede solo acariciar a un lobo? Eso no lo esperaba. Los animales normalmente huyen de mí. ¡Qué mal! ¡Ey! La nota está justo allí. La voy a tomar. La dirección de mi malvado primo el zorro. Stuttigan 15 Open Fields. Skogstigen 15 Open Fields. Ok. Es la dirección de Benjamin. Ahora recuperemos esa felicidad robada. Parece que la forma más rápida es por bote desde Fantasmagoria. Pero un minuto, ¿estás diciendo que vamos a Fantasmagoria? Parece que es así. Sí. Siempre quise ir. Vamos. Vamos a la feria. Vamos a la feria.
vamos a la feria. ¿Listo para una otra ronda de preguntas mientras caminamos? Mis habilidades están todas buenas. Solo sé honesta y eras muy bien. Primera pregunta. ¿Alguna vez he oído esta pregunta antes? No. ¿Esta? No la he escuchado antes. Segunda pregunta. ¿Alguna vez has mentido a un amigo? Vamos, no. Todos vamos a responder no. No, lo juro. Lo que digas no es cierto. Para la última pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien morir? Pues vio a George, ¿no? Vi a mi abuelo morir. Fue muy tranquilo. No como en las películas. Fue diferente. Le dije que me acompañe como fantasma, pero no lo ha hecho todavía. Gracias por tu honestidad de nuevo. Eres muy fuerte. Nos estamos acercando a Fantasmagoria ahora. Ya lo oigo. Qué emocionante. Wow, parece el lugar más tenebroso que ha existido. Qué miedo. Sería un boleto. Pero, ¿qué es eso que está cayendo justo frente a ti? Por favor, no juegues con mis sentimientos. No puede ser un tipo. ¿Te aseguro? Parece un ticket para mí. Pero lo iré a revisar. ¿Es un esqueleto? ¡Qué miedo! ¿Un ticket? ¿En serio? ¡Qué genial! De nada, Miss Fulton. Ahora vamos a encontrar el bote para el zorro, ¿recuerdas? ¡Un fantasma! ¡Rayos, eso es tan tenebroso! Por favor, tu lenguaje. Pero me asusté. Es totalmente entendible. Solo es excusa. Bienvenidos a Fantasmagoria. Gracias. Un payaso tenebroso. ¡Qué miedo! ¡Globos! Me encantan los globos. Solo que lo sepas. Me encantan los globos. Tú, al otro lado. Miss Fortune merece tener un buen tiempo, así que trata de escoger bien las cosas por ella, ¿de acuerdo? Solo tengo un ticket, así que solo puedo subir una sola cosa. Primero voy a ver qué hay. Y ¿sabes? Una vez vi un documental en la televisión sobre los hot dogs. Y ahora... no quiero comer hot dogs. ¡Qué susto! Lo siento, estaba tratando de asustarte. Si lo haces de nuevo, cerraré mis ojos y no veré nada. Se parece a Benjamin, pero más tenebroso y enojado. Miss Fortune es burra. Un carrusel. Oh. Los niños malvados de escuela dicen que tengo una cabeza de calabaza. Ya veo el parecido. ¿Qué? Nada. Cabeza de calabaza, qué mal. Oh. El aroma de caramelo recién hecho es delicioso. Qué lástima que no podemos comprar ni uno. Hay caramelos en el suelo. Un sombrero de fiesta.
para hacer un cono de caramelos, para comer los caramelos del piso. No, qué asquito. Miedo. Estaba bromeando. Soy muy graciosa. Soy comiquilla. Aquí hay una casa del terror. Antes de que irnos, ¿no quieres usar tu ticket? Oh, sí, mi ticket. A ver. Vamos a hacer. ¿Qué se hará de ser? ¿La casa del terror o el carrusel? Hagamos la casa del terror. Creo que es más chido. Aquí nomás. Esa casa del terror debe ser terrorífica. ¿Este es lo que quieres? ¿Usar tu ticket? Sí. De acuerdo. Diviértete mucho. Cinemática chida. Vale. Creo que es Mario. No me siento muy bien. ¿Te María? ¿Quieres que me lo contar? No quiero. Eso fue muy rápido. Fue divertido. Ay, perdón. Respira y te sentirás mejor. Vamos a encontrar ese bote. El bote, claro. Ya estoy bien. Vamos. Me descalifies. ¿Ah, Hiro? Apareció nuestro amigo Hiro. ¿Puedo jugar aquí? ¿Puedo jugar uno? Por supuesto. Puedes jugar uno antes de subir al barco. Me encanta aquí. ¿No? ¿Quién no? Quiero jugar ahora. ¿Vamos a ver esto? Este es gratis. Quiero jugarlo. Ahora juega. Juega tanto como quieras. Sí. Bueno. Mira. Ahora es con balas reales. Elegante. Hay que romper fuego. Así parece. Mira esto. Puedo conseguir premios si gano. Voy a jugar eso. Por favor. No puedo esperar a ver de qué trata. ¿Estos zorritos parecen a Benjamin? Son zorros peligrosos. Imaginen que todos robaron tu felicidad eterna y pégales. Pégales. Ay. Me olvidé de esto. Lo conseguimos. Vamos a seguir jugando. Vemos cuántos boletos podemos conseguir. Dos. Dos, tres. ¿Cuántos podemos conseguir?
Puedes tratar tantas veces como quieras. Yay. 4. ¿Cuántos necesitaré? No sé cómo tener 10. Sí, mi trabo. Quiero los 10 boletos. Ocho. Nueve. El último. Todavía hay 9. Ya lo sé, ¿no es así? Ah, solo había como 9. Yo quería los 10, pero bueno. Mr. Boy, ¿puedo tener un globo? Primero en mano, como les daba. Así que puedes darme uno. Sabes que no podemos comprar ninguno, pero... Mira, ¿qué es eso? Un balón. ¡Qué elegante! ¿Es para mí? Sí. De acuerdo. Gracias. Oh no, justo mi suerte, mi suerte. Lo siento, lo del globo. No te preocupes, gracias por tu fondo. Una fortuna. Vamos primero a comprar las cosas que tenemos que comprar. Siempre aparecen madre de furros en una feria. Vamos primero por esto. Oh, esa moneda de chocolate se ve deliciosa. La tomaré. Vamos, oh, mira, un sombrerito para Sony. Sé quién se verá genial con este pequeño sombrerito. Ahí estás, Tony. Te ves como una estrella de rock. Puedo tomar la muñeca. Una de esas muñecas de nuevo. La quiero. 5. La realidad se transformará en aquello, en aquello que el niño desee lo más. Desee más. Lo que el niño más desee. ¿Qué deseas, dices? Me gustan los deseos. ¿Qué escogiste? Nada.
Ahora sí, vamos a usar los últimos tres boletos. ¿Puedo tratar esto? Sí. Hola, soy Miss Fortune Ramírez Hernández. Si quieres ver el futuro de mí, por favor. Gracias. Una vez el más allá te verá a ti. Y puedes asegurarte que vendrá por ti. ¿El más allá está viniendo por mí? ¿Qué es el más allá? ¿Quieres tratar de nuevo? Sí. Sí, de nuevo. Lo que ves en el más allá no es lo que ves, sino lo que no ves. En serio. Hablando de locura, ¿quieres tratar de nuevo entonces? Sí, es lo último que tenemos. No sabía que los amarres se compraban en las ferias. Así ve. Te están mintiendo en este momento. Confía. No confíes en nada. ¿En serio? ¿Quién me está mintiendo? ¿Benjamin me está mintiendo? ¿Qué? Oh, qué malo. Pobre pajarito. Tal vez estaba volando borracho. ¿Sabes cómo mamá lo hizo una vez y chocó el carro del papá? ¿Cómo este pequeño pajarito se cortó contra la ventana? Sí, entiendo, Miss Fortune. Aún así es triste. Se chocó. Dice que necesita una moneda dorada para subir al bote. Okay. Ay, qué genial. Un caronte. Mira esto. Es como un cisne negro. Qué genial es eso. Realmente genial. Dímelo. Bueno, este barco te llevará donde debes ir. ¿Te refieres a la casa de Benjamin? Y solo cuesta una moneda dorada. Oh. ¿Cómo está moneda? ¿Servirá? No, mira, está bien. Mira eso. ¿Listo para irnos? Le pegó con la moneda. Eso sería genial. Espero que no nos ataquen piratas. O el Kraken. ¿Qué es un Kraken? Si lo ves, lo sabrás. Pero dime, tengo curiosidad ahora. No tenemos tiempo para esto, Miss Fortune. Solo olvidaré. Ahora pensaré en eso para siempre. Se prende frente a mí, te veré. Te veo. Sabré que eres tú. Y yo creo que aparece de frente a mí. ¡Hola! ¿Qué es un maldito Kraken? Este lugar es muy callado. ¿No tiene permitido hablar? Bueno, estaba pensando. ¿Puedes acariciar al Kraken? Ya sabes, como algunos acarician cachorros, tacos. Quiero acariciar al Kraken. ¿Oler qué puedes traerlo con pescado? ¿Con pescado dices? Solo tengo los huesos de Rodrigo. Vemos qué pasa. Chao, Rodrigo. Hey, misterioso. ¿Me estás llevando a la casa de Benjamin? Ese zorro suave de ojos azules que resulta ser un gran artista y robó mi felicidad. No quieres hablarle sobre esto. ¿Por qué coleccionas monedas? Así pagas tu renta y comida, ¿verdad? Mi suerte, déjalo en paz. No quiero escuchar. Bueno, ¿te gusta el sushi?
Soy sobre el sushi porque tengo un amigo fantasma japonés. Por cierto, ¿puedes hablar japonés? Necesito las traducciones. ¿Sabes lo que significa esto? Quiero saber, ¿no? ¿Sabes? Nunca he salido tan tarde por mí misma. ¿Tú sales por ti mismo tan tarde todos los días? ¿Vas a comer mi moneda de chocolate? Tengo un poco de hambre. Deja de hablar. ¿Por qué dejaré de hablar? ¿Alguien más está hablando? Misterioso. ¿Dónde vas? ¿No puede volar? ¿Nadar? ¿Hola? Y eso pasó cuando las señoritas preguntan muchas preguntas. Hace que las personas quieran ahogarse. Detente, estoy segura que estará bien. Mira, llegamos. Mira esto. Es un cementerio de juguetes, te digo. Lo que digas, Miss Watson. ¿Qué hora es? Está oscureciendo. ¿Mr. Boyce, estás ahí? ¿Hola? Hay algo mal aquí. Algo está muy mal. ¿Qué sucede, Mr. Boyce? ¿A qué te refieres? Viene, escóndete, escóndete. No, que estás jugando, pero si me asustas, cerraré mis ojos. ¿Giro? Mira esto, Stony. Es como tu familia, ¿ves? Del bosque. Y ahora. Y ahora di bye bye y listo, porque nos vamos. Se murió. Oh, rayos. Y visita sea Taxco. Es el monstruo, Mr. Boys. ¿Puedes ver? ¿Puedes verlo? Déjame en paz. ¿De qué huyes? ¿Es el zorro? Estoy seguro que era el zorro. No, es el monstruo. Lo vi de nuevo. No sabes de lo que estás hablando. Sí, lo sé. Lo vi. Y se madrió otra vez. Estoy filmando algo. No te muevas. Eres literalmente la vida que te trataba de agarrar el recién egresado de la U. ¿Qué de la U? De hoy en día es del colegio nomás. Le pica con un palo. No la toques con tus patas sucias, bestia. Detente, lo estás asustando. No te vayas, Benjamin. Mejor, Miss Fortune. Detente y escúchame. Hay algo que tengo que decirte. Si sigues corriendo, vas a lastimarte muy mal. No quiero eso. Eres muy importante. Pero quiero encontrar a Benjamin. Él fue bueno para mí. Confía en mí, es peligroso. Deja de correr, por favor. Vamos a escuchar a Mr. Boots. No, vamos a seguir al zorro. Furry. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿No recuerdas que te dije que si sigues corriendo vas a terminar herida? Sé que puede haber sido más específico, como hay una trampa de osos. Detente, te lastimarás. Pero quería ser más puntual. ¿Quién me trampa de osos? No quiero apuntar dedos, pero es obviamente el zorro.
También no me agrada el zorro. Tengo zorrofobia. ¿Es verdad? Sí, lo juro. Concentrémonos en la felicidad eterna del trabajo. ¿De acuerdo? Esto me hace pensar en Bubsy. ¿Sabes? ¿Te mostré a Bubsy? El cosito. Sería muy triste saber de eso. ¿Estás trampadioso porque es un osito? Vive en un mundo de fantasía donde no hay trampas. Si fuera el bosque, vería esto. No sabría que está muriendo. Ahora ve a Bubsy siendo matado por una trampa de osos. Bubsy murió. ¿Qué hablas? Sobre Bubsy, ¿no escuchas? Continuemos su Miss Fortune. Chao, Bubsy. Un oso atrapado en la trampa de osos. Vamos, ¿qué dice este? Se quedó atrapado. La iluminación de Primin va a disolver la sociedad del más allá. Interesante. Los juegos que disfrutas puedes tenerlos todos. Ok. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué a ti? Miss Fortune, tengo un par de preguntas para ti. ¿Estás lista? Estoy lista. Genial. Solo sé honesto y piensa antes de responder. Primera pregunta. ¿Crees en la magia? No. Papá dice que la magia viene del ácido. Pero el único así que conozco es cuando lamo las baterías. Segunda pregunta. ¿Confías en mí? No. No, solo eres una voz en mi cabeza. Mamá habla consigo misma también. Dice que son sus demonios internos y que el jugo los mantiene lejos. Lamento oír eso. ¿Eres un demonio interno? ¿De un demonio? Ah, no. No puede ser un demonio. No con esa voz tonta. Bueno, de acuerdo. Ahora la tercera pregunta. ¿Tienes miedo de morir? No, no tengo miedo de la muerte porque toda la gente muerta que conozco nunca regresaron de estar muertos, así que debe ser genial estar muerto. Supongo que lo descubrirás cuando mueras. Pensé que va a haber una tormenta. Espero que no llueva mucho. No me gusta que mis pies se mojen. Soy una señorita, ¿sabes? Mira, creo que llegamos. Mantente cool, Miss Fortune. Muy bien. Me quedaré aquí afuera mientras vas adentro y buscas pistas. Estoy seguro que ha escondido la felicidad de estar aquí. Asegúrate que la cabaña esté vacía. Y si ves el sol, corre. Parece que Benjamin es bueno cortando madera. Debe ser muy musculoso. Sé valiente, Miss Fortune. Veré alrededor. Tal vez pueda encontrar mi felicidad eterna. Si Benjamin la tiene, diré que la comparta el premio con nosotros y todo estará bien. ¿Es este Benjamin? Tiene mucho estilo, me gusta. Oh. Viciar, qué elegancia. Veamos.
Ya me hice la tele. Es el monstruo. Adiós. Rompí la cinta de Benjamin. Tal vez pueda arreglarlo. Felicidad al reproductor de video. Qué sillón más cómodo. ¿Es el Jerry Benjamin? Vamos a dejarlo ahí. No espiaré en las cosas personales de Benjamin. Parece que a Benjamin le gusta ser educado. Me gusta eso en un solo. La muerte después de la vida, aprendiendo cómo ser gris, comunicación, la llave a la cooperación, lo malo de ser un animal espiritual, las historias divertidas de un hombre aburrido, cuando el odio quiere ser amado, el significado del amor. Oh, su música. Looks like Benjamin likes to edit. I'm like fighting a fox. Pues música. Ese te huele como rosas y limón. Me pregunto qué se llama la mezcla de Benjamin. Porque puedo oler sus patitas mezclando los ingredientes. ¿Qué debería probarlo? No. Mr. Fish dijo que no debería confiar en un zorro. Mira, Benjamin se bien con ese sombrero. Benjamin. Lo siento que rompí tu reproductor de video, pero robaste la felicidad eterna. Me la prometieron si vencí el juego. Realmente la quiero de vuelta. Podemos compartirla si quieres. ¿Tienes miedo a los truenos, Benjamin? No te preocupes. Puedes sostener mi mano si quieres. ¿Qué haces? ¿Es un beso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Tu diario? ¿Quieres que lo lea? ¿A eso lo temes? Morgo. Creo que lo vi también. Margo sabe que estoy aquí. Margo juega un truco viejo muchas veces ahora. Pero si hace un comete un error, una víctima puede oír su voz dentro de su cabeza. El código de la víctima en mi suerte no es un buen código. Margo no puede tenerla diciendo, jefe, debe ser rescatado. Pero debo seguir los pasos. Vi a Margo tomar forma. Miedo. No puedes esconder los niños. Que le dijo que no llevas nada a un joven antropomorfo de Edwin. Eres la verdad. No. Vamos a ver. ¿Me estás rescatando, Benjamin? ¿Cómo es que una niña en problemas? Madre. Si no se madre, no es muy fuerte. ¿A dónde fuiste, Benjamin? Oh no, ¿qué es esto? Benjamin.
Yo me lo veo detrás de la pintura. ¿Hola? No alcanzo. Hay una señorita, ¿sabes? Qué inteligente que soy. Usaré mis habilidades de ninja. Están cayendo las mallas. Ay, no me gustan esos chistes. Es un ninja. ¿Ninja, no estás aquí? Ya Benjamin poniendo estas. Pero Benjamin se ve bueno. Tal vez las puso para el monstruo. Bolas de pescado enlatados es como bolitas de sushi. Así lo vemos. Un dibujo de una llave interesante. Mis sentidos ninja me están diciendo que me suba esta silla. Una señorita ninja siempre toca todo. ¿Un botón secreto? Sí, eso es un botón, hay que tocarlo, ¿no? Fácil. Hora de encontrar a Benjamin. Ay, ay, ay. Eso fue desafortunado. Espero que las cosas mejoren cuando consiga la felicidad eterna. ¿Qué disponen? Acabemos con esto. Levántate, Miss Fortune. Eres más fuerte de lo que crees. Te han tumbado antes. ¿Dejaste que te detuviera? Pregúntate, Miss Fortune. Puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la señorita Miss Fortune. Salí de nuevo. ¿Hay alguien aquí? ¿Benji? ¿Mr. Boyce? Supongo que estoy sola. Oh, un bebé venado. ¡Es Bambi! ¡Qué dulce! ¿Un sueñito realidad? ¿Cuál es el venadito? ¿Se le puso a Benjamin? Benjamin, ¿estás por aquí? Estás en peligro. Estoy muy decepcionado de ti, Miss Fortune. Oh, ahí estás. ¿Has visto a Benjamin? Creo que está en peligro. ¿No viste lo que acabo de decir? Estoy muy decepcionado de ti. Mr. Boyce, por favor,
Deja de jugar juegos. Me has mentido todo el tiempo y eso es... Y eso está. Sabía que no podíamos mentir. ¿De qué hablas? Benjamin me lo hizo muy claro con un dibujo que me enseñó. ¿Eres aquel que se está llevando a los niños? Y no soy el héroe de este juego, ¿verdad? Supongo que Felicidad Eterna, todo fue una mentira. Detén este sinsentido. Ya vamos a llegar a un mejor juego. No puedes obligarme. Sí puedo. Ay, Ian, detente. Pues juega conmigo. Vas a encontrar tu felicidad eterna. Dame una pista. Está en casa, esperándote. Estoy cansada de esa felicidad eterna. Ya no la quiero. No puedes decir eso. Eso rompería las reglas. Ya me oíste. No quiero felicidad eterna ya. No toleraré este comportamiento. Te esperaré en casa. Dime dónde está Benjamin. ¿Qué le hiciste? Maldito monstruo. El narrador es el de... El que lee por WhatsApp y shippea de esta siniestra. Ah, que lee por WhatsApp. La ciencia está lejos de interés. Vemos que hay aquí. Tal vez pueda encontrar una pista. Para estudiantes de la Universidad de Center Cities, de Tecnología de Center Cities, curso protector, guía de tres pasos para exterminar a los seres parasíticos del más allá. Introducción. Como la ultra realidad se forma de mano con el concepto de tiempo, nuevos reinos afuera de la constituida Free, los cinco reinos de existencia elemental o esencial, han aparecido. Después de la ultra guerra, miles de seres fueron descubiertos como productos de la guerra. Ellos crearon para sí mismos un nuevo reino. Nos referimos a él como el más allá. Esto es realmente misterioso. El más allá, en términos simples, es un lugar de extrema absurdidad, sin leyes lógicas ni físicas. No podemos permitir que aquellos seres dentro de los cinco reinos de existencia elemental, o algo así, por el momento, desde que, dado que la fundación de nuestra realidad está basada en la energía y los valores éticos de la ultrarrealidad, antes de la ultraguerra, el más allá aún es un reino sin entender. No hemos aún encontrado las piezas que lo conecten de una manera lógica. Los pocos patrones que reconocemos son los comportamientos de algunos visitantes, también conocidos como parásitos. Ellos normalmente entran en la tercera realidad, acá Pandora, y buscan carne fresca para guiar al más allá. Y es por eso que necesitamos de los protectores. Los protectores son los únicos con la capacidad de ver el imbalance entre las realidades, y usando las herramientas disponibles dentro de la ultrarrealidad, los protectores ayudarán a las víctimas y los guiarán a Center City. ¿Cómo se diría? Preterito. Que ha sido proveída en este libro debe ser seguida con gran responsabilidad. Nunca salten un paso. Para cada víctima, el protector regresa a Center City. El protector será recompensado con nuevos niveles, herramientas y más pasos para seguir. Paso 1. El protector debe localizar las víctimas y el parásito. El protector, parásito, caso número 0101222, Morgo. Evaluar si la víctima necesita asistencia. Si es así, proceder al paso 2. La lista para saber si necesitan asistencia. 1. La víctima parece que ha olvidado su identidad. La víctima ya está muerta, pero no se da cuenta. 2. 3. La víctima cree que las ilusiones del más allá son reales. 4. La víctima simpatiza con el parásito. El parásito.
A ver, veamos el checklist del parásito. Morgo. 1. Deforma la realidad en absurdez. 2. El parásito parece ser amistoso, pero lleva a la víctima a jugar juegos peligrosos. 3. Cambia de forma en una criatura entre humana y animal. 4. Rápidamente aprende sobre el lenguaje, sobre el entorno del lenguaje y la cultura. No son un problema para este parásito. 5. Grandes hordas de pájaros van a aparecer cerca del parásito. Esos pájaros tienen los ojos de Morgo, dándole una mejor vista de su patio de juegos. Paso 2. Use el entorno para ayudar a la víctima, para que la víctima se dé cuenta del parásito. El protector puede, por ejemplo, escribir o pintar simples mensajes en lugares públicos para elevar la conciencia de este. Está estrictamente prohibido interactuar directamente con la víctima. Eso podría llevar a un trauma irreversible dentro de la mente de la víctima. Si el parásito mata a la víctima, vas a necesitar proceder al paso 3 inmediatamente. Paso 3. Prepárate para el contacto directo con... Y ahora nunca voy a saber. Literalmente una relación tóxica bajo contrato. Sí. Al final del camino vas a darte cuenta que ya habías sellado el trato. Es el novio, si usa full power. Ay, no. ¿Un trato, dices? Ay, qué bonito. Benjamin como un bebé. Qué lindo. Muy bien. Continuamos. No hay nada por acá, ¿no? A ver, continuemos. Debemos regresar a casa. Supongo que tomaré el tren para regresar a casa. Ahora cuando veo esto pasa que ver lo que Benjamin trataba de advertirme. No sabía todo este tiempo. Tiene un mazorro. Ok, espérate aquí. Esperando por un buen tiempo. No voy a hablar a mí mismo. Así que, Miss Fortune, ¿cómo has estado? Ok, tengo este día muy raro. Vi monstruos, vi muñecas, vi a Benjamin. De ahí fui al zoológico y todo estaba en todas partes. Y de ahí me di cuenta que Mr. Boyce me había mentido mucho. Y se llevó a Benjamin. Y ahora estoy sola. No me gusta estar sola. Suena como que tuviste un terrible día, Miss Fortune. El tren está aquí. Un buena charla, Miss Fortune. Hablamos luego. Ve, chica, ve. Qué chistoso que corre. No mires, giro. Oh, es un chonkingosaurus. Mira, podemos pintarlo. Uy. Vamos a pintar.
Son kingosaurus. Y aquí ya está. Este es un Styracosaurus. No, no es así, pero bueno. A ver, píntale colores para sacar el corazón. Yo no escojo los colores, solo tengo que pasar así y se pinta solito. Este no es un sticker, este es un Triceratops. Cryolophosaurus, no sé. De pintar, no me siento inspirado. Hola, Hiro, no te reconocí. Qué coincidencia que estás en el mismo tren que yo. ¿Sabes? Tuve una gran pelea con esta tonta voz en mi cabeza. Siento que Mr. Boyce no es quien dice que es. ¿Alguna vez has oído voces en tu cabeza? No puedo ver las consecuencias. Yo lo sé, Hiro. ¿Qué significa? Es el monstruo. Deja a Hiro solo. Es que te... Que los... ¡Sálvame! A ver... Tratamos de ayudarme. Está en mi mano. Hiro... Kiri, ¿dónde está mi álbum? Espero que vuelva a ver a Hiro. Me pregunto qué le hizo el monstruo. Ahora debo caminar de vuelta a casa sola. Esta es la última vez que sigo una voz en mi cabeza. Tienen de golpe. Si Benjamin estuviera aquí, me caminaría conmigo. Benjamin me estuvo advirtiendo todo el tiempo, pero no podía verlo. Quería esa felicidad de tenerla tan pronto. Soy una señorita tonta, es lo que soy. No puedes patear más la lata. Tú ya lo vimos. Ahí hay otra lata. Disculpe. Estoy hablando aquí. Bueno, sí, así es como tratan las señoritas. Entonces, por la que me esfuerzan súper bien la marín, terrible. Sí. ¿Podemos regresar por allá? No. ¿Dónde está el carro? ¿Papá se fue de nuevo? No está ni la cocina, ni la ropa.
Tenemos luces rojas, me gusta. Mamá, regresé. Hola. ¿Qué es ese ruido? ¿Benji? ¿Mamá? ¿Benji? ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? ¡Felicidades! Has alcanzado el final de mi juego. Déjame en paz. Estoy buscando a mamá y a Benjamin. No hay felicidad eterna para ti. Ni siquiera me importa ya. Por supuesto que te importa. Sabes que tu mamá la necesita. Es tu responsabilidad. ¿Sí? Supongo que tienes razón. Bien, bien. ¿Listo por un nuevo juego? Si juego, ¿me vas a devolver a Benjamin? Supongo que lo haré. Pero solo si te comprometes al juego. Genial. Pásame a mi nuevo juego. Esta es Miss Fortune. Es una increíble niña, una familia no tan genial. Un poco de chispas para ti, un poco de chispas para ti. Espera un minuto. Ya no hice esto, ¿ya? ¿Qué? No estás haciendo esto correctamente. Te dices algo sobre mí muriendo hoy, lo que no es verdad, por cierto. Detente, deja de hablar, por favor. Vamos a jugar otro juego, o esto es como que... ¿Qué? No entiendo. Se me quedó el agua. Si alcanzas el fin del juego, te daré felicidad eterna. Y de ahí dices trato, y yo digo sí. Deja de arruinar esto. ¿Felicidad eterna? No hay trato. Genial, fantástico, lista para... ¿Espera, qué? No hay trato, no hay. ¿Qué de qué? ¿Qué tal si el zorro estuviera al final en el pasillo? Si el juego es sobre Benjamin y tú dejándome en paz, jugaré. Claro, lo prometo. ¿Sabes el camino? ¿Esta es una nueva canción? Si Mr. Voice me asusta, voy a correr y esconderme aquí. Lo siento. Tengo un poco de presentimiento de que Mr. Voice es el monstruo en mi closet. Voy a jugar este juego una última vez. No de nuevo. Prometiste que no sería como la última vez. Este fue un hermoso ejemplo de causa y efecto. No, me mentiste. No quiero jugar este juego ya. Bueno, entonces déjame inventarme un nuevo juego. Nuevo juego. ¿Knock-knock? ¿Quién está ahí? No quiero jugar contigo ya. ¿Knock-knock? ¿Quién está ahí? ¿Me estás asustando? ¿Qué te...? Déjame en paz. ¿Qué pasó aquí? Mi sitio secreto. No me encontraré allí. Oh.
Abre esta puerta. Ahora, Miss Fortune. Tenemos un nuevo jugar. Un juego que jugar. Te lo dije. Ya. No quiero jugar contigo. Ya. Oh, qué vida. Sí, me puedo ser valiente. Ahora estamos jugando a las escondidas. Me encanta ese juego. No, déjame en paz. Solo para que lo sepas. Mi juego es la única cosa que te mantiene con vida. ¿Es otra de tus mentiras? Viviré por siempre con Benjamin y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Puedes dejar de hablar de ese zorro? He estado tratando de llevarte lejos de mí todo este tiempo. Y sus pinturas horribles. Oh. No hablas así sobre mi Benjamin. ¿Sabes qué? Acabé contigo. Quiero que te vayas. Ahora. No tienes idea lo que está pasando. Esto no es el último juego que jugarás conmigo, Miss Fortune. Esto solo es el inicio. Cinemática chida. Niña torpe. Otro juguete para mi colección. Eres mía para jugar por toda la eternidad. Estoy cansada de tú que seas un bully. Verás, Benjamin regresará y me salvará. No, hicimos un trato. Cruzaste el camino y ahora eres mía. Dame en paz. John es un héroe. Esto se volvió un shonen. Benjamin. Furra. ¿Cómo llegaste aquí? No hay nada que pueda hacer. Me pertenece. ¿Benjamin? No, no. Benjamin. Cuidado. Hay una vaca. ¿Todo regresa a la normalidad? ¿Benjamin me salvó? ¿Benji? ¿Estás por aquí? Supongo que tendré que reconstruir esto. Mejoraré algunas cosas. Pero primero quiero encontrar a Benjamin. ¿Fuiste afuera? Morgo bien, abre tus ojos, que es la voz en tu cabeza volviéndote loco. Morgo is coming. Open your eyes. He's the voice in your head driving you mad. Well, now I know. Ahora sé cómo llamar a Mr. Voice. Benjamin, ¿dónde estás? Mamá.
Mamá, ya regresé. Mamá, no me ignores. ¿Estás enojada porque no conseguí la felicidad para ti? ¿Qué está pasando? ¿Mamá? Debe ser un mal sueño. ¿Acaso? ¿Qué he hecho? Tengo una poquita, se murió. Benji, ¿regresaste? Pensé que te perdí también. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Debemos irnos? De acuerdo. Benji, espera. ¿Me estás llevando a algún otro lado? Porque no tengo nada en contra de eso, pero tengo que hablar con mamá primero. Mamá, voy a ir a algún otro lado. Con Benji, ¿ok? Es el zorro que quiero. Soy una señorita, ¿sabes? Es lo que soy. Supongo que fue tu pequeña desafortunada. Ya debes encontrar tu propia felicidad ahora. Te quiero mucho por siempre. Ay, pobrecito. Hace la brujería. Órale, los burros les dan los amarres. Detente, Benjamin. ¿Dónde estamos yendo? ¿Benji? ¿Benji? Sí, corre y corre también, ¿eh? ¡Oh, el cacharrito! Estoy feliz de verte de nuevo. Espérame, cacharrito. Y agua se cayó. Oh. Estamos entrando a la ultra realidad. Un tiddle worm. Bien. Caminando. Oh, son esos bichitos.
¿Cómo se llamaban esos? No me acuerdo cómo se llamaban esos. Los juguetes. ¡Sí! Es un cameo. Eduardo, y es un cameo. Me encanta ese personaje. Se llaman los otros. Tengo algo flies. Ven como unos. Parecían unas libélulas de fuego. Los otros sí se tienen los del cabello larguísimo. Este sitio es muy frío. Podemos botar escarcha. El más amor al perrito. Los conseguimos todos. Es una campanita. Un gato de cuatro patas. Alrededor. A tu alrededor, los desastres parecen desaparecer. Muy dentro de la niebla. Lo venciste. Ah, parece que todos los desastres alrededor parecen desaparecer. Muy dentro de la niebla lo venciste. Ay, qué lindo. Supongo que Mr. Boys, el juego de Mr. Boys se acabó. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Soy la señorita Miss Fortune. ¿Es quién soy? ¿Señorita Miss Fortune? ¿Podrías decir eso? Muy bien. Entra. Te hemos esperado. ¿Qué es este lugar? Cinemática chida. Bueno, en este caso, cinemática bonita. No entiendo, está feliz de que le murió la hija, ok. Pero, o sea, sí, sí entiendo que Miss Fortune al final consigue la felicidad para su mamá. Ay, no. Miss Fortune, ¿quién monta y qué es? Henrik Norman, Mr. Woods. No, me sale Martinson, es que ya se le gustó un esfuerzo. Es una de las creadoras del juego. Mm-hmm.
Tuve una hija, pero ganó Xbox Series. Nice. Ay, no. Natalia Martinson. Es animadora y también creadora junto con Eleteo Martins. Francis, Armand, Lamington. Kill Monte Games. Ay, qué bonito. Pero siempre me parece muy triste esta historia. Es una tragedia, pero de por sí toda su vida fue una tragedia. Vanessa Albrecht. Isaac Martinson. A ver, ahora juega The Crookman, que está boca esa historia. Veamos, porque quiero empezar a jugar el Alice. Voy a ver si lo hago en el Twitch. La tab. Translations produced by Commanding Games. Ahí en ruso, alemán, español, francés, japonés, portugués, brasileño. Esos idiomas hay disponible el juego. Ay, este logo, qué bonito. Así es, especiales, ¿no? De la América Magic, sí, ese mismo tenía planeado jugar, entonces aquí está. Por aquí lo tengo. Aquí está. Y de hecho sí, pienso jugarlo en orden. Y este vino con un escrito bien bonito. Alice. Salir de aquí y vamos a ir a ese. ¿Qué dice? Es la física. ¿Cuánto valió más? No recuerdo. Y vino con esto. Es un librito que tiene. Que es así bien bonito. Es como cartitas. Es como un diario. Tiene dibujos así bien bonitos. Cuando estuve trabajando en Estados Unidos, lo compré en eBay. Y tuve que conseguir un mod especial para poder instalarlo en mi computador. Y sí me funciona. Y sí creo que voy a empezar a jugar. O sea, voy a jugar ambos. Pero lo voy a jugar en... Quiero ver si lo juego en Twitch. Porque ahí sí se guardan los títulos. Mientras que aquí en Facebook no. Ahí está. Es de dos discos, de hecho. Uy, este es el disco 1. No, este es el lado equivocado. Ignoren mis uñas horribles que se están despintando. ¿Y cómo abría para el otro disco? El disco 2, ¿cómo saco de aquí? Ah, ahí está. Quieto ahí. ¿Sabes?
Ahí está el disco número 2. No, es otro lado. Y justo aquí, en la parte de atrás de la lista, está el sombrerero con Alice. Está guapo. No debe ser de extras porque no está en el juego. Sí, tiene extras. Y viene con la guía. Supongo que en su tiempo venía en una cajita, pero lo conseguí así de segunda mano en eBay. Porque literalmente este juego es uno de los, al menos para mí, me pareció uno de los más difíciles de conseguir. De los que me gustan, obviamente. Estoy segura que hay un montón de juegos que son muy difíciles de conseguir, pero este personalmente lo busqué por años y lo conseguí por fin. Pero esto fue hace como 2 años. Pero ya lo tengo instalado. Y pienso empezar a jugarlo en Twitch. Posiblemente la siguiente semana. Sí. Por eso hice cosplay el día sábado. Entonces, es en preparación para este juego. Va a estar genial. Pero hasta aquí va a ser el día de hoy. Muchas gracias, hermosas personitas, por haberme acompañado hasta tan tarde, un día lunes. Feliz inicio de semana. El día jueves voy a hacer el siguiente streaming. Y creo que ya lo voy a hacer en Twitch. Si es que empiezo ese juego. Si es que me pongo a jugar otra cosa, tal vez solo haga Identity, dependiendo del tiempo. Pero con todo, estaré avisándoles por Instagram y Facebook. Mil gracias por haberme acompañado y nos estaremos viendo pronto. Bye, bye.